Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y en este video se me ocurrió compartirles el paso a paso de cómo pueden dibujar un osito para este San Valentín. Y la verdad es que este dibujo está muy muy fácil y muy muy rápido, así que espero y les guste este dibujo y esta idea. Y recuerden que si gustan compartirme su dibujo o su recreación, lo pueden compartir en Instagram. En esta parte de aquí va a aparecer mi Instagram y así me pueden etiquetar directamente desde su página hacia mi página. O también me lo pueden mandar por un mensaje, un DM, y así yo poderlo subir a un Insta Story, un highlight y también ponerlo aquí dentro de YouTube. Así que espero y les guste este dibujo y esta idea. Y ahora sí, vamos al video. Alright amigos, para comenzar con este dibujo de osito hacemos un óvalo de esta manera, que esta sería su cabecita. De la parte de abajo vamos a hacer otro óvalo para hacer el cuerpecito de nuestro oso. Después hacemos sus brazos también usando unos óvalos, como medios óvalos o a la mitad. Y de este lado vamos a hacer un círculo en el final para hacer su manita. Para los pies también vamos a hacer otros medios óvalos, así que como se pueden dar cuenta, para hacer este dibujo de osito estamos usando muchos óvalos y círculos. Para la pancita volvemos a hacer otro óvalo y para las orejas serían dos círculos, uno de cada lado, y dentro de cada círculo hacemos otro círculo para la parte de adentro de la oreja. Para su carita vamos a hacer un triangulito medio ovalado de las esquinas y unas U's para su boquita. Para los ojos vamos a hacerle unos ojitos kawaii, que en este caso sería un círculo y dos circulitos en el centro, y le agregamos unas pequeñas pestañitas de cada lado, al igual que unas chapitas. En la parte de arriba vamos a escribir la palabra love usando letras regulares, y una vez que tengamos esto listo, con el mismo lápiz hacemos la figura de cada letra alrededor y después borramos la letra regular. Y repetimos estos dos mismos pasos en cada letra, en la O, en la B y en la E. Y de esta manera tenemos letras de burbuja. Para darle un poquito más de decoración y detalle, vamos a dibujar un corazón al revés debajo de cada letra. Y de cada corazón dibujamos una línea curviada hacia su manita. Y hacemos lo mismo para todas las letras. Y de esta manera tenemos globos de letra. Justo antes de terminar el dibujo se me ocurrió borrar los ojitos kawaii y agregarle unos ojitos de óvalo para ver cómo se miraba. Y la verdad me gustó más cómo se ve de esta manera. Una vez que tenía todo el dibujo completamente terminado, tomé una pluma negra y con esta remarqué todos los trazos que vamos a usar. Al final, como todavía tenemos los trazos que hicimos con el lápiz, tomé una borradora o una goma y con esta borré todos los trazos del lápiz. Y de esta manera solamente nos quedamos con los trazos de pluma. Y aquí les dejo un pequeño timelapse para darles una idea de cómo lo pueden colorear. También se me ocurrió agregarle un pequeño destello de luz a nuestros globos, que en este caso son las letras de Love, así que tomé un corrector blanco y hice una línea y un puntito y me aseguré de que todos los destellos de luz estuvieran en el mismo lado. En este caso es del lado izquierdo. Alright guys, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho esta idea y este dibujo. No se olviden darle like, suscribirse y tocar la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en un próximo proyecto. Bye guys!